La pregunta del millón es aquello de año nuevo, vida nueva. ¿Cómo pasar página de un año que seguramente ha sido horrible? El famoso annus horribilis en latín, año horrible. ¿Y cómo pasar página dejando atrás todo el contenido doloroso y traumático que seguramente os afecta? Porque muchos de los que tenéis el trauma cero a manos de relaciones tóxicas, psicópatas, narcisistas, los que sufrís el acoso laboral, los que sufrís las consecuencias, las secuelas postraumáticas de familias cero, estáis o sois víctimas de recurrentes manifestaciones del propio trastorno de estrés postraumático, que generalmente son cuadros de flashbacks, ansiedad, depresión, somatizaciones, problemas para confiar en los demás, irritabilidad, somatizaciones que incluyen a veces enfermedades que ya se han instalado y que incapacitan a veces de manera importante o severa a la persona, y que estáis en una sensación de no poder terminar de acabar con estos síntomas, porque a veces lo habéis intentado todo y nada de lo que habéis intentado ha funcionado suficientemente. Vamos a intentar dar una serie de claves de esperanza para vuestra recuperación y para dejar atrás con el final del año muchas de las cosas que sí podéis hacer de modo práctico y que sí podéis trabajar con independencia de que busquéis ayuda especializada, psicoterapia, apoyo terapéutico, técnico, especializado. Pero hay muchas cosas que podéis hacer y que vamos a intentar recomendar esta noche aquí para intentar colocar las condiciones de una buena salida del año y una buena entrada en el año nuevo. Bueno, aquello de que todo tiempo pasado fue mejor tiene ciertas excepciones y, tratándose de relaciones tóxicas, ciertamente es un gran bluff pensar que lo que ocurrió en el pasado fue maravilloso, pero esto realmente es lo que piensan muchísimas víctimas del amor cero y de las relaciones tóxicas con psicópatas, con narcisistas, debido a que se instala en ellos el mecanismo de la amnesia perversa, que ya hemos destinado bastantes horas aquí a explicar, a desbrozar, y que condena a la persona que tiene estas secuelas traumáticas a ir borrando paulatinamente el recuerdo de aquellas cosas dolorosas que, asociadas al dolor emocional que conllevan, terminan desapareciendo del recuerdo, de la consciencia, y terminan olvidándose. De tal manera que las personas que han sufrido terribles incidentes de maltrato, de abusos, de violencia incluso, pero también de esa violencia más sutil, más civilina, que consiste en la manipulación, en el hacer cosas a los demás, que psicópatas, manipuladores, personajes malevolentes producen, quizás no es fácil terminar con el mecanismo de destacar o desaparecer de la consciencia el dolor y el mal y quedarse solamente aquello bueno, aquello que no es doloroso y traumático, dando lugar a un riesgo cierto de retomar y de regresar a las relaciones tóxicas, precisamente porque, habiendo olvidado por doloroso lo malo, solamente queda el recuerdo de lo bueno. Muy especialmente de esas fases de seducción, de bombardeo amoroso, de esas fases iniciales donde, obviamente, psicópatas, narcisistas, manipuladores habían ofrecido un perfil, una máscara, un personaje de ficción que creyeron las víctimas ser real y que hoy han constatado, después de mucho tiempo, no había ninguna realidad, ninguna entidad detrás de esa máscara. Lo que os puedo recomendar son una serie de verdades psicoterapéuticas que presiden toda recuperación y que podéis ir trabajando por vuestra cuenta, más allá de que podáis, como os he dicho antes, recabar o necesitar ayuda especializada. La primera es que nada bueno puede surgir de vivir en la mentira. Las personas traumatizadas, debido a la disociación estructural que genera el propio trauma cero,
tienden a negar compulsivamente la realidad, tienden a preferir vivir en las imaginaciones que el propio trauma genera, en la mitificación del agresor o en la imagen idealizada de este, antes de darse la mala noticia de que quizás es verdad, y puede ser muy doloroso reconocer que han pasado los mejores años de tu vida, que han pasado desgraciadamente las mejores oportunidades y que pues habéis perdido miserablemente el tiempo y vuestra salud y vuestra energía y quizás también vuestro dinero, vuestras finanzas, porque habéis caído presas de esas almas gemelas que así se presentaban inicialmente y que quisieron embaucaros y embelesaros con esa ilusión que siempre proyectan de ser vuestros redentores, vuestros príncipes azules, los amores de vuestra vida, la persona que iba a restañar antiguas heridas, antiguas decepciones, otros males de amores anteriores, es decir, el personaje tóxico que quedó realmente retratado una vez que cayó la máscara. Haceros amigos de la verdad y de la realidad puede ser inicialmente muy doloroso, pero debéis recordar que nada hay más sano y curativo que la propia realidad y que la aceptación de la verdad con paz, aunque ésta sea dolorosa, es el primer camino de la recuperación de cualquier problema, pero mucho más tratándose de un problema que ha consistido en apegaros a la mentira psicopática, al personaje de ficción que nunca existió, al personaje que quiso crearse como una máscara, el psicópata, para entrar como un caballo de Troya en vuestra alma, es decir, empezar a aceptar la verdad de que no hubo nada, que no existió nada. Podéis terminar este año terrible, horrible, doloroso, haciendo un ejercicio de abrazar esa realidad y de terminar por fin de daros la mala noticia de que nunca hubo nada y de que a pesar de vuestras ilusiones, de que se jugó con vuestras ilusiones y vuestros anhelos y vuestras esperanzas, y a pesar de que vosotros sí vivisteis una verdadera relación donde os entregasteis quizás a ella y esperabais en legítima expectativa la recíproca entrega por parte de la otra parte en esa relación, y a pesar de eso no tuvisteis nada, no hubo nada al otro lado, a pesar de que quizás queráis disfrazarlo con la racionalización, con la sublimación, con colorear, pintar de colores una realidad que era más bien oscura o negra y que no permitía, no dejaba margen a dudas de su verdadera entidad. Muchas personas seguís coloreando de rosa una realidad tétrica y estáis de ese modo en riesgo bastante elevado de retraumatización, de reenganche, de lo que denominamos el eterno retorno de los psicópatas y los personajes manipuladores que siempre aprovechan la más mínima oportunidad para regresar y volver a depredar la vida de las antiguas víctimas, de tal manera que éstas apenas levantan cabeza, se pueden y se suelen encontrar con el regreso y la reenganchada de nuevo por otro periodo terrible de sufrimiento que prolonga durante años, y así lo hemos visto en nuestra experiencia terapéutica, el sufrimiento de las víctimas. Hacer un ejercicio de aceptación de la verdad, de la realidad, puede ser muy doloroso cuando esta es la realidad del amor cero, del trauma cero, de la familia cero, pero solamente desde la verdad cabe la recuperación psicológica y emocional. Muchas personas habéis caído en esa ilusión del amor que los psicópatas proponen a base de querer encontrar o verificar que habéis encontrado por fin a esa alma gemela, a ese personaje que cubre casi perfectamente vuestras expectativas, vuestros sueños, vuestras heridas, sin caer en la cuenta que cuando una persona es tan exactamente idéntica a esos sueños, a esos anhelos, a esa identidad con uno mismo, a eso que llamamos un alma gemela, probabilidades hay, y muchas, casi el 100%, de que os estéis encontrando ante un verdadero y auténtico manipulador,
alguien que ha leído vuestros sueños, vuestras esperanzas, y copiándolas y pegándoselas como máscara, ha invadido vuestra capacidad de ilusionaros, de enamoraros, de entregaros, y a cambio no ha devuelto nada, consumiendo, depredando, absorbiendo por completo vuestra energía en ese proceso. Una buena estrategia para terminar este año 2021 sería la de que renunciarais definitivamente y para siempre a la expectativa de encontrar a alguien exterior a vosotros que pudiera calmar vuestras heridas, que pudiera daros el amor que solamente vosotros os podéis dar, que pudiera restañar antiguas experiencias dolorosas de familias disfuncionales o de males de amores anteriores, quizás también psicópatas o narcisistas o personajes tóxicos con los que habéis entablado anteriormente mediante un guión de vida que no tenéis conciencia de él, y pudierais por fin elegir daros a vosotros mismos lo que solamente alguien como vosotros mismos puede proporcionaros, es decir, la plena y total aceptación incondicional que estáis entregando inconscientemente a que otra persona exterior a vosotros pueda daros, y que desgraciadamente os aboca a una búsqueda del santo grial, un santo grial que queréis encontrar en otra persona fuera de vosotros y que lamentablemente no se encuentra fuera de vosotros. Una búsqueda abocada al fracaso, a la frustración, a la decepción y también, y esto es lo más peligroso, a la probabilidad aumentada de que alguien utilice esa vulnerabilidad como forma de engancharos, como modo de penetrar en vuestra alma y depredarla a conciencia sin ninguna contención. Debéis, por tanto, terminar con esa búsqueda de la felicidad en otra persona y comenzar a buscar esa felicidad contenida en vosotros mismos, cuyo descubrimiento os puede llevar a poder compartir esa felicidad con otra persona. Es decir, pasar de la actitud mendicante de reclamar y pedir limosna y pedir el amor prestado de fuera hacia adentro, a la experiencia de fabricar interiormente ese amor racional a vosotros mismos, y desde esa creación y desde esa autogeneración de autoestima, poder regalar más de lo que os sobra a los demás, en lugar de necesitar pedir, reclamar y por tanto depender de otros para obtener esa experiencia del amor, pero que solamente vais a poder generar interiormente y desde la que podéis sentiros completos, sin necesitar a las personas y por tanto pudiendo ser por primera vez libres de estas. Esta actitud de crear el amor dentro de uno mismo, fabricándolo racionalmente, mediante la potencia que el neocórtex humano ofrece, desde la voluntad, que no es sino la decisión, la deliberada decisión, detenida decisión de hacer lo bueno para uno mismo a largo plazo, sin atender apegos, sin atender a los guiones de vida que se han creado en nosotros, sin atender a los elementos de nuestra programación que nos lleva a todo lo contrario, muy especialmente la programación familiar y social, que nos ha educado en la culpa, en la vergüenza, en el autoodio, en la autolimitación. Fabricar racionalmente el amor a uno mismo significa colocarse por primera vez, y así os lo deseo a muchos, en la autonomía funcional de convertiros no en ególatras, no en egoístas, no en solipsistas, sino en millonarios que son capaces de repartir de aquello que les sobra, en lugar de mendigos que van a reclamar constantemente y sin jamás aplacar esa sed aquello que les falta. Es decir, el amor interior, la aceptación incondicional de sí mismos, la capacidad de comprenderse, entenderse, razonarse desde la voluntad, desde un amor que tiene poco de sensiblero, poco de emocional y mucho de racional, que permite construir las condiciones de la autonomía y de la independencia de los demás.
es solamente desde esta autonomía e independencia de los demás como podéis ir al encuentro de estos sin quedar sometidos a su ley y sin quedar vulnerabilizados a las posibilidades de encontraros con esos príncipes azules o princesas prometidas que creáis ficticiamente, ilusoriamente, van a ser capaces de daros lo que no os dieron anteriormente otros, o acaso lo que no os dieron en la infancia. La experiencia formidable de generar interiormente la aceptación incondicional, la compasión de uno mismo, la contención de uno mismo, sin necesitar de seres humanos, parejas, amigos, conocidos, que apuntalen constantemente un yo disminuido, mendicante y necesitado, es una experiencia de liberación definitiva. Esta experiencia de liberación definitiva es garantía, al mismo tiempo, de felicidad, de bienestar y al mismo tiempo de superar las vulnerabilidades que han conducido a tantos depredadores a vuestras vidas intentando aprovecharse de estas heridas y de estas vulnerabilidades. Mis palabras suenan para muchas personas ficciones difíciles de aceptar, difíciles de practicar, toda vez que la programación social nos pone una y otra vez en una necesidad de convertirnos en dependientes de los demás, convertirnos en emocionalmente dependientes de la opinión pública, de que los demás validen nuestras elecciones, los demás validen lo que decidimos, los demás validen quiénes somos y, por tanto, someternos a la dictadura del qué dirán, de lo políticamente correcto, de la masa, de todos los mecanismos gregarios que conducen a que una sociedad sea cada vez más ciega, más inconsciente y al mismo tiempo más vulnerable. El sistema en el que nos encontramos no es partidario de individuos libres, de individuos autónomos, emocionalmente autocontenidos, funcionalmente independientes, que sean capaces de mantener un criterio propio con independencia del respeto del criterio ajeno, con independencia de tener en cuenta, por supuesto, las opiniones de los demás, pero sin verse afectados ni chantajeados emocionalmente por estas opiniones externas, manteniendo un criterio firme, manteniendo la voluntad, manteniendo la direccionalidad correcta hacia aquello que proporciona cada vez más felicidad, cada vez más bienestar y, por supuesto, cada vez al mismo tiempo más conciencia y autoaceptación. Esta experiencia profunda va contra todo lo que seguramente os han enseñado familias disfuncionales, una sociedad tóxica, un sistema educativo basado en la culpabilización, en la mentira a veces, y sobre todo un sistema basado en la publicidad que necesita individuos incompletos, individuos que necesiten consumir, adquirir bienes o servicios o productos para completar esa incompletud con que se educa desde muy jóvenes a nuestros niños, desde muy pequeños a nuestros niños, y que completamos después en una vida adulta de sistemática insatisfacción y eterna frustración. La persona que adquiere estas herramientas se convierte en una persona al mismo tiempo libre y que comienza a funcionar como un faro de luz en la sociedad. Tampoco son los individuos que mantienen un criterio propio por dependencia emocional de los demás, por buscar otros que los apuntalen, por buscar un consenso que siempre se produce por una mínima confluencia de mínimos de todos y que por tanto condena a una mediocridad ambiental del consenso de todos que realmente consiste en una mínima esfera de realidad y de felicidad para todos. Esos individuos que se convierten en faros de luz, que se convierten en portadores de una verdad que encarnan en su propia vida, se convierten también en seres humanos amenazantes, porque amenazan
a todo un sistema de complacencia, de mentiras, de medias verdades, de manipulación social mediante los medios de comunicación, mediante los mensajes de la publicidad, que quieren convertirte en una persona necesariamente necesitada de los demás y necesitada de completarte con aquello que venden los mercaderes de la culpabilidad y del avergonzamiento de ti mismo, de la vergüenza tóxica de ti mismo. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.